Hola, ¿qué tal? Pues ahora vamos a hacer un Hola Mundo con Node.js. Para ello necesitamos tener instalado nuestro Node. Simplemente van a la página de Node.js, la descargan, instalan, siguiente, siguiente en Windows, en Mac, en Linux, pues se ejecutan en su terminal, pues npm install y Node.js. Y automáticamente instalará Node. Si tienen alguna duda, pues de hecho en la página de Node, ahí viene cómo instalarlo de las diferentes maneras. Y bueno, pues vamos a verificar que tengamos instalado nuestro Node aquí en la terminal Node-B. Y yo tengo instalado la versión 6.9.5. Cuando veas tú este video, quizás ya hay una versión más actual. No importa, el chiste es que funcione este primer Hola Mundo. Pues para ello vamos a hacer un ejemplo. Acá en la página de Node.js viene este código. Lo que nos hace es levantar un servidor y escribir en pantalla un H1 con el título Hello World, Hola Mundo. ¿Pero qué es ese código? Pues bien, nos requiere la dependencia HTTP, que va a acceder al método createServer, que va a tener pues parámetros de una request y un response. En la response va a escribir el si todo sale bien, o sea que salga el error 200, ¿no? Que es cuando todo sale correcto, que está funcionando bien. Y adicional me va a recibir un objeto que me va a contener el tipo de contenido, que es texto HTML. Y en la respuesta final, pues me va a mostrar el Hello World. Y este va a estar escuchando a través del puerto 1337 en la dirección local. El localhost, ¿no? 127.0.0.1. Y en la consola, o sea, en nuestra terminal, nos va a estar mostrando este mensaje: servidor corriendo en 127.0.0.1.33.37. ¿Vale? Pues para ejecutarlo, simplemente vamos a nuestra consola. Y dentro de la carpeta donde tenemos este programita, yo la tengo en el escritorio, en Node y Arduino. Vamos a ejecutar Node al archivo, se me olvidó decirles, ok, lo guardan como server.js. Ajá, entonces vamos a ejecutar el archivo con Node, el nombre del archivo server.js y enter. Ya está corriendo en esta dirección IP, como pueden ver. Vamos a nuestro navegador. Copiamos esa dirección y como vemos ahí tenemos el Hello World. Bueno, pues hasta aquí este video, vamos a continuar con Node. Y en este caso este video lo estoy haciendo porque vamos a continuar viendo ejemplos acerca de Node y Arduino. Y pues con ello vamos a ir introduciéndonos a Node.js y el mundo del hardware libre con Arduino. Pues nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.